Buenos días por los días, llena de bubbles en la cara. Yeah. Good morning. Good morning. Good morning, Triton. Good morning, Princess. Good morning, Eric. Bubbles. Princess. Prince, perdón, Prince. Good morning, Prince bubbles. Eric. Princesa Martín. Buenos días. Ok. Good morning, everybody. Good morning, Bubbles. Oh, happy Thanksgiving. Sí, yo, para mí es como que no es Thanksgiving, o sea, no lo siento todavía. Pero hoy es Thanksgiving. Hoy es el día de Acción de Gracias. Bueno. Para los que están viendo por primera vez, gracias por vernos. Y les comento que estamos en Disney porque vinimos a celebrar el cumpleaños de Lucía. Happy birthday, Lucía. Bueno, fue ayer. Pero ahí va, todavía es como su semana de cumpleaños. Vinimos el domingo, hoy es jueves, y estuvimos recorriendo los otros parques. Hoy nos queda por recorrer Hollywood Studio, es el último día de parque, mañana nos vamos. Entonces, si quieren ver cómo nos fue los días en los otros parques, les dejo los links por arriba y pueden pasar a verlo. Y bueno, como les decía, hoy nos queda el último día, vamos a Hollywood Studio y ahora vamos a ver porque podemos tomarnos el Skyliner o podemos ir en el bus, pero vamos a ver si la fila del Skyliner no es muy larga, sí, porque eso sí que es largo y tenemos que tomarnos dos, porque uno que nos lleva como a una estación, esa estación es mucho más grande y de esa estación nos lleva al parque. Si es muy larga la fila, nos vamos a tomar el bus. ¿Qué hora es? 9:09. Son 9:09, el parque abre a las 10. Estamos bien, estamos en hora. Pero yo no sé qué tal eso de que el parque abre a tal hora, porque el lunes fuimos a Animal Kingdom y el parque abría a las 8, nosotros llegamos 7:30 y el parque ya estaba abierto. Me voy para la sombra. El martes fuimos a Epcot. El parque abría... ¿A qué hora? A las 10, ¿verdad? Sí. No, a las 11. A las 11. El parque abría a las 11. Nosotros llegamos como... ¿Como qué? 11 menos 20, capaz, por ahí. Y el parque ya estaba abierto. Ayer fuimos a Magic Kingdom. El parque abría a las 9. Y nosotros creo que llegamos... 9 menos 5. Pero el parque ya estaba abierto. O sea, ya... Abierto y no de que recién lo abrieron, sino que ya estaba abierto de hace un buen rato. No sé a qué hora en sí abren el parque. Y lo mismo para cerrar. Para cerrar, dicen que el parque... Ayer, por ejemplo, el parque supuestamente cerraba a las 9. Y a las 9 la gente estaba... Veniendo. No, como que la gente estaba ahí todavía. Y sacándose fotos y todo, como que... No sé en qué va eso, la verdad. Pero sí, hoy nos queda Hollywood Studio. Cierra temprano. No sé si es porque el parque ya de por sí cierra temprano o porque como es Thanksgiving, el parque cierra temprano. Y después vamos a ir a la piscina. Vamos a tener tiempo para ir a la piscina. Sí, la piscina supuestamente cierra a las 10. Todo, menos ayer, pero el lunes y martes nos dio tiempo de ir a la piscina. El domingo cuando llegamos también nos dio tiempo de ir a la piscina. Vamos a ver hoy hasta qué hora está abierta. Pero si es hasta las 10, sí nos va a dar tiempo también. ¿Fuimos a la piscina excepto ayer? Sí, claro, fuimos todos los días a la piscina excepto por ayer, porque ayer cuando llegamos ya eran las 10 y no alcanzamos a ir. Pero bueno, una vez que les hice todo el resumen, sigamos. Entramos, Lucía. Entramos, pasamos por la seguridad y ya nos chequearon la temperatura. Ahora vamos a pasar por el, o sea, entrar al parque. Oh.
Disney Hollywood Studios. Ahora sí, Dani. ¿Dónde es la entrada? Oh, allá adelante. Acá, papi, ahí, mira. ¡Con Lucía! ¡Yay, con prisa! ¿Y tu pulsera? Ok, Lucía perdió su pulsera, su Magic Band. Entonces nos dieron una tarjeta para ella para poder pasar al parque, porque si no, no nos van a dejar pasar al parque. So, aquí vamos. A ver. Thank you. Yay, entramos al parque, al fin. Yo no sé si es el cansancio que uno tiene encima o que hoy hace más calor que el resto de los días, o sea, que los días anteriores. Yo no, no sé. Mira, allá está el árbol. ¿Para dónde vamos? ¿Todo para allá? No, no sé. Para allá que hay agua, ay, sí. Yo no sé, pero en serio, hoy hace un calor, pero insoportable está hoy. ¿Qué? Insoportable está hoy. ¿Qué? Mira, ahí está el árbol. Son los cuatro parques que pusieron árbol. Hay foto, mira. Nos sacamos una foto con el árbol de fondo. Todavía no la pude ver. Pero miren, tienen todo bolas de... así como los chirimbolos en todo el lago. La verdad que este está más original porque está como en el medio del laguito este. Este me gusta más de todos, inclusive hasta el de Magic Kingdom. Me gusta más. Vamos, ¿qué hora es? Porque a lo mejor... ¿Ah? Pero por eso, ¿qué hora es? Porque a lo mejor a los jueves abren a las 10 en punto. ¿Qué hora? 10 y 7, sí, ya tendría que estar abierta. A ver. ¿No? Indiana Jones. Pónganse ahí. Nos fuimos a un show de Mickey y Minnie. Estuvo muy bonito, estuvo bueno. Ahora vamos a entrar acá al de Star Wars. La espera dice que es de 30 minutos. So, ¿vamos a este? Sí, acá está la fila. Star Wars. El robot. There's a foot. Ya, yeah, sí. Con la bella. Estos son tiros. Todos son tiros que le tiran. Ah, ok. Un robot de pelea. Sí, sí, sí. Está grande ese robot. ¿Cómo era? Four. Okay, glasses. Number 5. Right here. Okay, nos vamos a subir a la nave. La están arreglando, dice. Se tiene que abrir esa puerta, ¿verdad? Veo más oscuro en esto. ¿Eh? Sí, a ver. Sí. Más
más oscuro. Se ve nublado igual. Se me empañan. Se llama el KGTV. El de Star... ¿Cómo es? ¿Star Wars? Ese estuvo fun, ¿verdad? Right? Sí, estuvo bueno. ¿Lisa? ¿Te gustó? Estaba todo 3D. Sí, estaba todo 3D. Mira, estamos pasando como por abajo de una roca. ¿Qué es esto? Un puente, un túnel. De Star Trek, de guerra. Ah, ok, ok. ¿Qué? Ya. Ah, claro. Seguimos toda la parte de Star Wars. Y vamos a hacer la fila para este Millennium, algo se llama, no sé cómo es que se llama. Miren todo el edificio. ¿Cómo te la venden? Yo también quiero una. Compren una y hagan la fila. Toma mi tarjeta. Miren las Coca-Cola como son. Las nenas van a comprar una ahora. Mira ahí. Mira ahí. Mira ahí. Mira ahí. Sáquese en foto. Póngase ahí, sáquese en foto. ¿Dónde están ahí? Que saque una foto conmigo. Está más larga esta fila. Está re larga. Pero también mira todo el mundo lo que es. No sabe ella. La que está enfrente al hotel nuestro. Es el nombre. Todos los días digo lo mismo yo. Le digo buenos días. O Rey Tritón. Úrsula. Grumpy. He's from Toy Story. He's from Lion King. He's a bird. He does. Está zarpado todo eso. Qué increíble, ¿eh? Wow. Todas las máquinas, todo. Wow. El tuyo, el mío no. El mío es normal. Here, pilot, acá. Pilot. Vamos a volar la nave. And engineers, you harpooned that precious cargo. And as we always say here at the Nugget Transport Solutions, get out of here and go back home. Okay. For your safety, remain seated and supervise younglings. Por favor. Wait, is it a guy? Yeah. Sí, estamos en la nave. Vamos
salir, ahí estamos. Automatic repair engage. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a alejar para la derecha izquierda. Mira a la derecha. ¿Qué ahora? Relaja. Right, pilot. Push the flashing button to take off. Pilot on the left. Move your stick to fly right. And left. Right. I was just about to say that. Pilot on the right. Compramos una cookie, pero miren lo que es esta cookie. Bueno, de hecho compramos dos. Pero compramos como solo dos para ver qué tal era. Pero está gigante. Dice Brisa que es como una chocolate cookie. Que está buena. Yep. Allá está Chewbacca. Allá. No, me vamos del baño. Pero vamos al show o algo. Tú sabes que no sé si pasa el show acá. ¿Quieres ir al baño? No, yo no. Vamos a ver esa, la Torre del Terror. A ver si... si se puede subir la línea, a ver de cuánto es. Y esa, miren, aquí hay comida. ¿Quieren comprar algo? Ay, por Dios, qué calor. ¿Eh? Venden fruta. ¿Quieren comprarse una frutita? ¿Quieren? Vení, vamos a comprar una fruta o algo, a comer algo. ¿Dónde es la line? Sí, ahí es. Ok. Acá. Brisa se compró un churro. Miren qué grande que es el churro. Con chocolate. Brisa se compró unas chips. Y nosotros nos compramos un pretzel. Era la forma de Mickey. Pero ya no tiene ni forma ya. Hay unas mandarinas, unas frutitas. Mira. Ah, y sin agua, obviamente, porque es un calor impresionante. No, bueno. ¡Mmm, yummy! ¿Cuál? No hay lugar. Nope. No hay más lugar. Y el último de las dos, ¿no? Yeah. After we eat, we'll go to the roller coaster. That one. ¿A qué vamos a ir? Es un hotel. Uh-huh. Es un ride. Es un ride. No. Ah, bueno, vamos a comer. Vamos a comer. La entrada al a la torre, al castillo. No, bueno, no es un castillo, es un hotel, pero es la Torre del Terror. No creo que sea de mucho terror cuando dejan entrar niños chiquititos, así que. No creo que sea mucho de terror. Ahí está. Vamos a subirnos al elevador. Lucía, ¿estás pronta?
sorpresa. Ok, empezamos a subir. Ay. Ok. Donut time. Son gigantes estas donas, Lucía. De mí que no me gustan las donas. El juego este de la torre. Impresionante. Muy impresionante está. Está buenísimo, vale la pena. La espera. Si tenés una bebé. No, bebés no pueden. Por eso tienen un coso ahí que se mide. La altura, tienen un límite de altura. Aparte como que, bueno, en el video creo que se pudo ver. Como que te levantaba así del asiento. El cosito este mío volaba así. Bueno, si estamos comiendo la dona para seguir. Nos tentamos con la dona. Se veía tan rica. ¿No te gusta el frosting? Porque tiene mucho. ¿Para qué pidieron si no van a comer? Yo sí me lo voy a comer porque está riquísima. ¿Crees? No te gusta esto, ¿verdad? Bueno, nos vemos ahora. Mira esa guitarra rota. Roller coaster. ¿Allá capaz? No. Preguntá, a ver. Yo creo que está cerrado, sí. Frog Station. ¿Por qué me voy a comprar sin adentro? ¿Cómo qué? Voy a comprar sin adentro. Y el rayo. Ese ray está cerrado. Y fuimos al de el Rayo McQueen, pero es una movie. Y la verdad que la espera es de una hora. Y esperar una hora para mirar una movie de 10 minutos. No, thank you. Vamos a ir a otro juego. A otro lado. Sí, vamos a ir a Toy Story. Ya, si el roller coaster está closed, no. Ya. So, vamos a ir a otro lado ahora. A ver a dónde es que vamos. Si no, de última vamos a la torre otra vez. Sí, gracias. Sí, lo que tiene. Pero bueno, vamos a eso. A otro ray. Oh, mira, ahí te sacan foto. A ver. Para allá estaba el show de ese, de Mickey, que nosotros lo alcanzamos a ver la vez anterior que vinimos, pero ahora está cerrado. Porque ahora ya no hacen shows. Es como si fuese una ciudad. Sí. Sweetie, thank you for coming out. Oh my goodness, I love you guys. Happy birthday! Oh, Mary. Yay!
¡Vimos a Santa! Pero no hay nada ahí. Es un restaurante, creo. ¡Qué lindo! ¡Vamos, que está abierto! ¡Papi, ese Fast Pass! Allá está la línea, pa. ¡Esa! ¿Qué será? Ah, por acá. ¡Qué lindo eso! ¡Ay! ¡Mira qué bonito esa! Dale, póngase ahí, Lucía. ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Donald Duck! ¡Wow! ¡Los Mini! ¡Oh! ¡Los Mini! Entramos. Ah, fue bien rápido, pensé que iba a ser lo siguiente. ¿No hay? No, no tiene nada. Una gotita. Niñas. Hi. Agárrate, Lucía. Agárrate, digo, porque no sé cómo es esto. No, es así. No sé.
montaña nos vamos a subir. La breakfast. ¿Ah? Está bien rápida, dice. Dice la Lucía. Mira, allá va. Lisa. Ahí viene, mira. So, ya nos subimos al juego, al este, que vendría a ser el de la montaña rusa, esa. Estuvo buenísimo. ¡Vení, Lucía! Ay, que les quiero mostrar las luces que tengo acá enfrente. Mira qué bonitas. No sé si... Ah, no sé dónde ir a la foto. Bueno, está... ¿qué estás diciendo? No sé si en la cámara se puede percibir bien, pero se ve bien bonita toda esta parte con las luces. Y entramos al de Frozen. Ay, qué divina. Yo me la sé todo también. Aparte salen de verdad la princesa. Sí, es un show de verdad. No ves que yo te dije que llaman a la gente, pero me acuerdo, olvídate que no la van a llamar. Levanta la mano y gritá. Si tiene uno, capaz que te llevan a vos. Está muy lejos. No, está bien. No, te agarran desde allá. Bueno, pero igual grita. Ah, bueno, pero hay que ver, porque a lo mejor que con esto del COVID capaz que no lo hacen más. No, miren, qué lindo, qué bonito. Bueno, pero vamos a esperar a que empiece el show. Coming now? Well, it's getting cold in here. That can only mean one thing. Oh, I hope so. Then we can officially ring in the season. Ahora yo te lo doy. Decí, bye Hollywood Studio. Ay, te saqué el gorro. Bye, gorro. Bye Hollywood Studio. See you next time. Or maybe like in 10 years. Or maybe, I don't know, when. A ver, vamos a chequear así antes de irnos. Pero no creo que son dos peluches. Ando en busca de un imán, pero si no lo encuentro, está bien. Así que sí, bye Hollywood Studio. Ahí por ahí no era la salida, por acá es la salida. Thank you. Así que bye bye. Ok, no fuimos del parque. Ya está. No salimos. Mami, no. Hi. ¿Qué? No. Oh, a ver si encontramos algún imán ahí que diga Hollywood Studio. Que no creo. Sí. Toma, ya está grabando. Sí.
Aquí. Ay, mira. Este mismo, mira. ¡Yay! Encontramos uno. Sí. Ahora precisamos apagar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Lo quemas? ¿Qué? ¿Qué me decías? Ahora precisamos apagar. Sí, tenemos que ir a apagarlo. Ya tenés, mira. Cortaron todo esto. Mira esto. Acá tenés, mirá, ahí, mané. No, estos de... Este que dice Walt Disney World. Eso es cierto. Y este que dice Hollywood Studio. Número uno. Tío, tía, teacher, aunt. Qué lindo. Coach, sister. Nah. ¿Qué, mi mamá? ¿Sí, ya está? I love my cat. Okay. I love my dog, I love my bunny. Qué lindos. I love you. Dad, daddy, grandma, best friend. Está lindo. Vamos a apagar. Ahí hay orejitas y cositas así. Todo de Disney. Compramos un agua para llevar ahora, ¿no? Esto es para poner así como en los carritos, en los cochitos de bebé. Está bien práctico. ¿Qué tengo, mamá? Ya tenés, entonces está. Bueno, vamos a apagar. Bye, Hollywood Studio. Bye, bye. Las nenas están apuradas porque... Les dije que podíamos ir a la piscina. Bye. Les dije que podíamos ir a la piscina. Entonces andan como locos para agarrar el bus y poder irnos. ¿Qué dice? Allá. Theme Park Base. Vamos a ver. Ahí está el Skyliner igual. A ver, ahí andan corriendo, por Dios. Esta es la vista que tengo de acá, de la puerta de mi habitación. Eso que está ahí es otro hotel. Cruzando el lago, es otro hotel, es el Pop Century. Se ve bien bonito, me gustaría ir ahí después, la próxima vez. Se ve lindo, y ahí está el lago. Y esta es la puerta de mi habitación. Bueno, las nenas se fueron para la piscina. Yo me cambié y voy para ahí ahora. Que quería ver si las vemos de acá de arriba. La espalda de la Úrsula. 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 No sé ni qué digo. No los veo de acá. Pero bueno, vamos para ahí, para la piscina. No, para abajo, no para arriba. Hi, Sebastián. Me encanta Sebastián. El montón. Ya se escuchan los gritos de la Brisa y la Lucía. A ver. Ugh. Allá están, mirá. Allá está. Ahí los veo. ¿Está calentita el agua? Ah, está calentita ahora, pero para que me tenga, va a dar un poco frío. Ok. Oh. Sí, acá está. Ajá, voy a comer. Ok. Miren ahí ella. ¡Dale! No puede ni caminar. ¡Vamos! ¿Y esta tuya? ¿La verdad? Anda así porque yo soy el que vine sin máscara. Yo soy el que vine haciéndome la linda sin máscara. No sé. Bueno, bye bye, piscina. Oh. Se ve que yo que había venido haciéndome la linda y vine sin máscara. ¿Por qué los locos tú me estabas diciendo eso? No, porque fue cuando yo iba. Cuando yo iba, sí. Tenía máscara. ¡Ay, mamá! ¡Nos vamos! ¡Qué está frío! ¡Ay!
Yo me metí también. Sí, que no, está frío. Yo me metí también en la piscina. Pero ya son las 10 de la noche. Tenemos que bañarnos, apretar los bolsos. Hay que apretar los bolsos. Ya. Bueno, vamos arriba a apretar los bolsos.